RCC Noticias, de última hora. Y este domingo se había desarrollado el debate departamental en Boquerón. Participaron los candidatos a la Cámara de Diputados y también candidatos a la gobernación. Uno de los temas que se trató con diputados, con candidatos a diputados, fue el tema de programas sociales. ¿Qué dijeron? ¿Cómo van a atender esta solicitud de la ciudadanía, principalmente para que estos beneficios de programas sociales puedan alcanzar de una mejor y mayor manera al departamento de Boquerón? Esto respondieron. Hablábamos justamente de acompañar a la gente, seguir asistiendo desde el gobierno, pero al mismo tiempo darle capacitación, darle mecanismo por donde puedan ellos desarrollarse. No hay otra forma de sacarlo adelante. Hay que ayudarlos, no podemos soltarlo de la mano. Hay que darle los mecanismos, el equipo, para que pueda, principalmente Boquerón, la parte de la agricultura, la gente que se dedica a la agricultura, hay que darles herramientas para que puedan salir adelante. No veo otra manera. Hay que seguir asistiendo, no podemos dejar de asistirlo. Muchos están en contra del asistencialismo, pero eso no podemos dejar de la noche a la mañana. Considero que es mucho más importante enseñar a pescar que darle el pez. Y ellos quieren, lo han expresado. Tenemos que darle las herramientas y el asesoramiento técnico. Por otro lado, esa producción tiene que llegar al mercado. Ellos no solamente quieren hacer la huerta familiar, ellos quieren hacer cultivo de renta. Hoy no existe la gestión de manera a unir el productor con el mercado en esas comunidades o en esas zonas. Hemos hecho la primera experiencia y funciona. Y una de las gestiones que queremos hacer es justamente conectar la oferta con la demanda. El asistencialismo no puede sacar de la pobreza extrema a nadie. Es justamente su nombre, asistencialismo. Lo que necesitamos trabajar en el Paraguay es la formación de mandos medios para que podamos tener gente capacitada, idónea en mandos medios. Y en especial en el departamento de Boquerón, mandos medios agrícolas, ganaderos. Esa es la necesidad que tenemos. Y fortalecer a las comunidades indígenas dentro del trabajo de sus comunidades. Un claro ejemplo de cómo se puede es la ASIN. Necesitamos que el INDI, institución rectora, tenga como parámetro o como objetivo el manejo que tiene la ASIN con las diferentes comunidades de la República del Paraguay. Y eso lo haremos desde el gobierno nacional con el presidente de la República a través de la Cámara de Diputados y desarrollarlo en las distintas gobernaciones. RCC Noticias llega gracias a Cooperativa Chortizer, Cooperativa Fernheim, Cooperativa Neuland, FECOPROD, Inverfin, Record Electric, Grupo Ilagro,